noches, bienvenidos a este espacio de entrevistas de Entérate Diario. Hoy tenemos con nosotros un tema que nos preocupa muchísimo, no solo a los vecinos de Valerma, sino ya a los de todos, a los de todos los que estamos enamorados de Valerma. Nos lo cuentan Fran Fernández y Natalia Gómez, que están con nosotros esta noche para precisamente analizar qué es lo que está pasando con Valerma y por qué se está quedando sin playa. Francisco Fernández, él es un valermero de cuna, hijo de valermeros, y sus raíces son apegadas a la agricultura almeriense. Siempre ha residido en la localidad valermera, a excepción de sus años universitarios, obviamente. Su apego por su localidad ha hecho de Fran una persona reconocida por casi cualquier valermero veraneante de la localidad. Ha estado siempre identificado por los valores y las tradiciones valermeras y es activo en las dos profesiones más reconocibles del propio pueblo costero, la agricultura y la pesca. La primera, la agricultura, la ha mamado desde pequeño, pues es hijo de agricultores todavía en activo. En cuanto a la pesca, su nombre se ha relacionado siempre a esta actividad a pesar de su decadencia como profesión y ser ya más una simple afición para muchos, especialmente ahora en esta situación que estábamos nombrando, ¿no? Está en la directiva del Club Náutico de Valerma y es uno de los artífices de los numerosos campeonatos de pesca deportiva y el encargado de las comidas que el club ofrece a sus socios y familia. En definitiva, Fran Fernández es sin duda una voz autorizada para hablar sobre la actualidad del pueblo valermero. Fran Fernández, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Natalia Gómez nació en Dalías, pero vive en Valerma desde casi toda su vida, nada más y nada menos que 34 años ya, Natalia. Siempre ha estado muy involucrada en el tejido asociativo de Valerma, como por ejemplo la Asociación de Mujeres o la Asociación de Vecinos y el Club Náutico actualmente. Ha luchado siempre por Valerma y contra las injusticias que se producen en la misma. Agricultora y una de las grandes afectadas de la zona de las Cuevecillas en su propiedad agrícola. Hoy nos acompaña para darnos a conocer efectivamente cómo estás viviendo en tus propias carnes esto que está sucediendo. En fin, no sé quién quiere empezar, pero vamos a analizar primero qué es lo que está pasando en Valerma y cuál es el principal problema con el que nos encontramos. Pues, de la plataforma SOS Valerma. La plataforma por la defensa de Valerma. Bueno, la plataforma se constituyó ahora casi 2 años. Y bueno, se constituyó precisamente para reclamar la situación en la que estábamos encontrándonos ya la playa a la altura de las Cuevecillas, donde todo el mundo conoce el búnker que hay en la esquina. Hace 2 años, esto es muy importante, porque casi hay gente que piensa que es un problema reciente no lo es. Es algo que vosotros estabais viendo con bastante tiempo. Y nació para defender o para pedir pues, más cosas, aparte de lo de la playa. Se observaban necesidades y bueno, y nació con esa intención, pero claro, ahora en la actualidad y en estos meses nos hemos encontrado con una situación en la que la playa pues está en una regresión absolutamente alarmante. Yo el otro día hacía una entrevista que me decían que cómo se podía calificar para que la gente se hiciera una idea, la gente de fuera, de cómo nos encontramos la playa de Valerma. Y yo decía que era casi de calamidad pública. Y es que ayer me asomé allí a la Plaza de la Torre y tuve que irme pronto porque es que casi que se me saltaban las lágrimas de ver cómo está la zona. Es impresionante, Sí, de la Torre hacia la Rambla es impresionante. O sea, es que cualquier persona que conoce Valerma, que ha estado aunque sea 3 veces en Valerma y que viene en los veranos a Valerma, va ahora mismo y se le cae el alma al suelo de cómo está ese tramo de playa. Un tramo que siempre hemos podido presumir de lo bonito que es, ¿no? Con una playa ancha, espaciosa, amplia y que ahora ha desaparecido por completo. La situación es que ya no es un tramo. Tenemos un problema que era la zona de la Torre a la Lonja, donde la playa crecía, decrecía dependiendo de los temporales. Y bueno, con aportes de arena se venían pues regularizando un poco cada año, antes de la época estival se hacían unas aportaciones, pero claro, es que no tiene nada que ver el problema que tenemos ahora, tenemos un problema de una regresión más que grave. O sea, es que es impresionante, te vas a la zona de las Cuevecillas, pasas a las Cuevecillas y llegas a donde está lo que ahora se conoce como el Varadero, y la zona de Malibú, de la antigua discoteca Malibú, y es que hay un tajo de 1,60 m, donde ha escarbado el mar en terreno duro.
Yo escuchaba el pasado fin de semana, que estuve precisamente en Palerma, y efectivamente es muy triste ver cómo nos hemos quedado sin playa, ¿no? Pero ya recuerdo una frase que me dijo una persona, dice, el problema ya no es la playa, el problema ya son nuestras casas. Es que ya se ha convertido en algo de urgencia real, ¿no? Y, por ejemplo, nos lo puede contar Natalia, porque tú tienes la finca, tienes tu invernadero, perdón, allí en las cuevecillas, precisamente. ¿Cómo estáis viviendo los agricultores? Como habéis dicho, es la zona más afectada. Dice que ya llevamos bastante tiempo, desde hace ya más de un año, luchando porque veíamos que los invernaderos se vienen abajo. Y bueno, y ahora ya pues ya yo creo que ya ha llegado a emergencia, porque ya algunos, incluso el agua se ha metido dentro de haciendo cueva, y eso que es una arena fina, viene cayendo, y yo creo que un próximo poniente como el que hemos tenido, y todos los días sufriendo de si llegaremos al invernadero y estará en pie o estará en el suelo. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Y así llevamos ya un año, desde el mes de marzo, de los temporales del mes de marzo del 2018. Claro, porque se echa arena, pero el problema es que nosotros en esta zona vivimos ponientes muy fuertes, que vuelve a arrastrar la arena, ¿no? Vuelve a desplazarla. No obstante, sé que me consta que habéis tenido reuniones, ahora me contaréis un poco qué os dicen, reuniones con representantes políticos, con el alcalde, con la subdelegación del gobierno y con representantes políticos de todos los partidos. Ahora me vais a contar, vamos nada, 15 segunditos para escuchar unos consejos publicitarios y me contáis qué os han trasladado las personalidades. Hasta ahora, ahora volvemos. Bien, pues ya estamos de vuelta con todos vosotros aquí en Entérate Diario y continuamos con Fran Fernández y con Natalia Gómez abordando el problema real y urgente que tiene la playa de Palerma. Os decía, hemos tenido reuniones con representantes políticos de todos los colores. ¿Qué os dicen? Bueno, hemos tenido dos reuniones. Una con el alcalde, que nos convocó el alcalde en el ayuntamiento junto con el subdelegado del gobierno y los miembros de todos los representantes de todos los grupos municipales que hay en la corporación y el presidente de la Junta Local de Palerma. Y ahí lo que fue una primera toma de contacto, puesto que hasta ahora yo creo que casi ninguna administración se hacía cargo o decía de verdad el problema que teníamos. El problema viene, o por lo menos estamos convencidos ya, creo casi todos, que viene a raíz de la construcción de los conocidos espigones que se hicieron en Bala Negra en el año 2015. La reunión primera que tuvimos con esta que he comentado, hubo una primera toma de contacto, como digo, donde se les puso la situación que teníamos, que no era un temporal, que estábamos hablando de cosas que ya venían de tiempo atrás. Los agricultores, bueno, Natalia, que iba en representación también de los agricultores de aquella zona, ya se le estuvo contando que ya en marzo de 2018 ya se había acudido a Costa a pedir auxilio, digamos. ¿Costas es el responsable? Sí, total y absoluto. Sí, sí, es una competencia que es del Estado, lo que es la playa y la zona de la servidumbre del dominio. Y por supuesto, por parte del ayuntamiento, reclamar y exigir una solución. Claro, esa es otra parte. La administración más cercana y a la que más le debe doler esto es a la administración local, y el ayuntamiento es una pieza clave en la presión. De hecho, Bala Negra yo creo que tiene lo que tiene, la estructura por esa presión que se hizo, por esa presión que se hizo, yo creo que influyó muchísimo. Entonces, en esa reunión, pues bueno, se abordó, se le transmitió la situación de emergencia, pero no se trató ningún tipo de aspecto técnico ni de solución técnica. Se habló, cada uno expusimos lo que creíamos. Y la plataforma solicitó a los días una reunión con Costas de Almería, con el director provincial de Costas, y al final se hizo el jueves día 7 de febrero, y fue la subdelegación del gobierno, estuvo el subdelegado presente y los cuatro representantes que tiene la plataforma designados.
Y la reunión, pues bueno, mucha predisposición por parte del subdelegado del gobierno, que en breves días va a tener una reunión en Madrid, según nos dijo, para abordar este tema concretamente. Pero el aspecto de la actitud del director provincial de Costa, la verdad que fue, nos venimos con un sabor amargo, porque todo lo basaba en las corrientes, en la dinámica del litoral, en la arena, no, casi que no daba como por sentado que los espigones de Balanegra nos están haciendo un daño real y un perjuicio en la playa de Valerma y en la zona de las Cuevecillas, en el pueblo de Valerma, y que de hecho se ha roto un tramo del paseo marítimo que lleva muchos años hecho y ha habido temporales más fuertes y no se ha roto. O sea, la playa, el mar está adentrándose por los efectos que está cogiendo su cauce, ni más ni menos, ¿no? Entonces, natural. Pero vuelvo a decir, la actitud del director provincial de Costa era casi que seguir con la misma dinámica que traíamos de aportes de arena. Y yo creo que o no estuvo allí en la playa o no saben qué hacer, porque con aportes de arena eso no se soluciona. Lo que tiene la playa de Valerma a día de hoy, eso no se soluciona. El que conoce la playa de Valerma sabe que esa no es la solución. Bien, pues dos reuniones, por lo tanto, dos manifestaciones. No ha tenido nada que ver en el tiempo, pero sí es verdad que hemos visto cómo habéis reunido en enero. En febrero fue la segunda. Y tenemos una llamada muy importante para la que será este próximo domingo, 17 de febrero. ¿No es así? Así. El domingo lo que esperamos es que el pueblo de Valerma se vuelque con la situación, y volvemos a decir, hay una situación en un lado que es la de unas explotaciones agrícolas que están en inminente peligro, o sea, y lo vuelvo a decir, inminente peligro mientras podamos decir inminente peligro, y esperemos que podamos decir inminente peligro mucho mientras no solucionan la situación, porque lo mismo algún día tenemos que decir que ya no es inminente peligro, que lo mismo a alguna finca le falta un cacho. Que era más temprano que tarde. Claro, porque si pretenden poner arena, volver a echar arena, igual es una solución visual momentánea a muy corto plazo, porque llega un poniente y se la vuelve a llevar, obviamente, eso lo sabemos todos, pero en la zona de las Cuevecillas, quiero decir que a lo mejor es una solución visual en ese tramo, pero en la zona de las Cuevecillas hay muchísimo desnivel, es muchísimo el desnivel que la hay. La zona de las Cuevecillas donde están los invernaderos, no se puede llegar ni a echar arena. Claro, por eso digo, igual es que yo no soy muy entendida en la materia, ¿no? Pero es claramente visible que hay un desnivel de no sé cuántos metros hay. No, es que lo que hay allí es un talud de unos 4 metros. Claro. Pero bueno, lo que, como ha comentado, es que nosotros los agricultores, los afectados, estuvimos en Costa y ellos propusieron, o se habló de hacer una escollera para retener todo el talud, pero bueno, que viniésemos, que eso habría que hacerlo a través del ayuntamiento. Por lo tanto, desde a primeros de abril se hizo en la Junta Local, se hizo un pleno donde se aprobó, pues, lo de la escollera para tramitar al ayuntamiento de Ejido, que se lo tramitara a su vez a Costa. Y bueno, pues nosotros no hemos recibido de Costa, supuestamente no ha llegado ninguna petición. Entonces, pues no sabemos dónde andará, cómo está la cosa. Es decir, que nosotros la solicitamos desde aquel momento y aquí estamos todavía de urgencia y todavía que anda lugar que llegue a emergencia, porque ya allí, yo te digo que un poniente más, como dices, es rezarle que no haga ningún poniente, digo, porque el próximo no sabemos dónde, que es lo que nos encontraremos. Entonces yo creo que ya es una dejadez que no... Qué duro tiene que ser, ¿no? Ir cada día a trabajar con la incertidumbre de si el pan de tu familia estará ahí o desaparecerá, ¿no? Exactamente, que eso es muy fuerte. Por no encontrar una solución, porque ¿qué soluciones? Aparte de la arena, ¿qué otras soluciones se proponen? ¿Hay algo...? Nosotros no somos técnicos. Nosotros lo que tenemos claro es que en las circunstancias, como está actuando el mar en Valerma, que no ha sido así nunca, o sea, los que conocemos Valerma, el mar no actúa en Valerma así nunca. Ha podido venir un poniente, ha podido llevarse un poco de arena, pero al siguiente ha traído, pero es que el mar está comiendo cada vez más terreno. Y la solución la tienen que dar los técnicos. Está claro que con arena no se va a solucionar. Tienen que hacer alguna obra de estabilización, la que sea, la que sea. Nosotros no vamos a decir claro, para eso tienen, cuál, están ellos, pero lo que está claro es que si nos dicen que con los espigones de Balanegra no se afecta a la playa de Valerma porque están rellenos de arena, porque los rellenaron con arena hasta no sé cuántas toneladas,
o cuántos metros cúbicos, pues sí, es verdad que eso es así y funciona. Y la playa de Gala Negra, nosotros tenemos una foto del mismo día, a la misma hora, en el mismo enfoque, en la misma dirección, y la playa de Gala Negra está perfecta y la de Valerma está con piedra y llegando el agua al paseo marítimo. Entonces, el sistema que tiene Gala Negra parece ser que, estando en la misma línea de la playa, funciona. Si no tiene efectos regresivos hacia Levante, como dicen ellos, porque este año que hagan en Valerma algo y lo llenen también de arena, y entonces no va a haber ningún problema. Bien, pues nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fran, muchísimas gracias por la lucha que tenéis desde la plataforma y desde el Club Náutico también. Y Natalia, pues muchísima suerte, no sé si decirlo así, ojalá nos den una solución muy pronto. Y nada, nos vemos el domingo. Te esperamos. Y a todos vosotros, pues ya sabéis, el próximo domingo 17 de febrero en la Plaza de la Torre, ¿a qué hora? A las 12. A las 12 de mediodía, la gente se estará manifestando para reclamar ni más ni menos que una solución definitiva a este problema tan grave que están sufriendo los ciudadanos de Valerma y la playa de Valerma, ya, como os decía, no solo por la playa, ya también por las viviendas. Así que, por favor, yo desde aquí quiero hacer un llamamiento a los responsables políticos que, por favor, tomen alguna medida para solucionar este grave problema de las viviendas de los valermeros y de las explotaciones agrícolas, que es el pan de muchísimas familias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.